son varios tejidos. Hay varias aplicaciones y nosotros tomamos en cuenta solo unas cuantas. Si yo les pregunto ahorita cuáles son los tipos de neotejidos que ustedes no conocen, ¿cuáles serían? El poliuretano, el cuero. No, el cuero es una piel. ¿Qué no tejido conocen? La cambrela, perfecto. ¿El pelo? No. Es cambrela. El fieltro. El fieltro, perfecto. ¿Cuál es el fieltro? Ese. ¿Cuál es el fieltro? O sea, hablen, hablen. Es la lana como pegada, como usted dijo. Un segundo. No me vas a ver cómo le voy. Voy a intentar. Vamos. En la tarde está no sé si bañó, o sea, no sé si cómo es igual, pero no lo coge. No le coge. Ya. A ver, ¿no han visto fieltro nunca? ¿Cómo es? Tiene vellitos, pelitos. No, mentira, sí. Tiene varias densidades, sí. El fieltro es lo que más se utiliza. Pero el fieltro, ustedes lo pueden ver en varios artículos. Sí, ese es un fieltro. En los sombreros, eso también es un fieltro. En los sombreros de paño. Antes el paño se utilizaba para hacer abrigos, ahora ya no, es muy costoso. El fieltro también encontramos en varios productos industriales porque sirve para amortiguar golpes. También encontramos este tipo de tejidos en, así, ¿no es cierto? En servilletas. Muchas industrias trabajan con no tejidos. A estos no tejidos también los conocen en algunos casos como textiles técnicos. No solo son textiles técnicos los no tejidos. Hay otras telas que también pueden ser consideradas como textiles técnicos, pero es una de las aplicaciones. Por ejemplo, en pañales, ¿sí? Como ya dijeron, la cambrela, también hay tela súper absorbente para hacer, hay las toallitas desmaquillantes también. La gasa, que también hacen ahora con este tipo de no tejidos. Sí, la cambrela en tela quirúrgica. Y estos son los fieltros industriales. Ahí está lo que nos decía Mayer, gruesos. Y para ese tipo de aplicaciones, porque amortiguan. En muchas máquinas, incluso en muchos vehículos, se utilizan este tipo de fieltros para evitar los ruidos. Sí, para evitar que se choque el metal con el metal, entonces se hace eso. Las bolsitas de té, desde las bolsitas de té, son hechas con ese tipo de material. Dígame. ¿Perdón? El pelón. No es un tejido. Ah, no, sí es un tejido. Pero es un tejido diferente. Tiene trampa. Ya. Entonces, miren, también a estos tejidos se los ocupa para los geotextiles o textiles más técnicos aplicados a nivel industrial. Los geotextiles se utilizan sobre todo en botaderos de basura, ¿sí? Que nos ayudan para filtrar un poco los sedimentos que se van generando por la basura para sacarlos lixiviados. Entonces se utiliza como base. También se utiliza, por ejemplo, para colocar alfombras. Las alfombras de los carros, muchas de las alfombras de los vehículos son hechos a base de no tejidos. Con lo que forman los parlantes, las cajas de los parlantes también son no tejidos. Entonces, aplicaciones, hay un mundo de aplicaciones con los no tejidos que son parte importante de. Por eso, si ustedes, dentro del taller, pero eso ya maneja la profesora del taller, no sé si ustedes puedan utilizar fieltro para desarrollar las prendas y desarrollar volumen. También es una buena idea. Entonces, una forma de nosotros imitar un fieltro,
podría ser el papel artesanal, que es lo que yo les estoy mencionando, que les estoy pidiendo que hagan. Porque el papel artesanal, si no es un fieltro, es un aglomerado. ¿Y cuál es la diferencia entre los fieltros y los aglomerados? Bueno, aquí tienen unas fundas ecológicas, que son las de Cambrela, las que nosotros normalmente conocemos. Y aquí tenemos la diferencia entre los fieltros y los aglomerados. A ver. Los fieltros. Todos saben cuál es un fieltro, ¿cierto? Ya todos identificaron que es un fieltro. Compare ese fieltro con una mascarilla quirúrgica. Díganme cuál será la principal diferencia entre los dos cosas. ¿Ah? ¿El grosor? No. ¿La estructura? Perdón, mi amor. Mi amor. A ver, en los fieltros yo miro la fibra, puedo ver la fibra completa, en los aglomerados no. ¿Por qué? Porque el fieltro yo trabajo con la fibra, en el aglomerado yo lo que hago es disolver. Sí, es como lo que ustedes van a hacer en papel. ¿Cuál es el primer paso? Remojar el papel y luego yo voy a licuar el papel. Cuando yo hago el proceso de licuado con el papel, lo que voy a conseguir es una masa. Y lo mismo pasa en los aglomerados, lo que hacen es hacer una masa con las fibras y de ahí pasan por unos rodillos con temperatura, presión y se va formando la tela desechable, en este caso como la Cambrela. Entonces la diferencia es que en estos sí veo y en estos no veo. Entonces la diferencia es la estructura. Sí, podría ser la estructura. La estructura. Sí. Dígame. ¿Perdón? ¿Composición es lo mismo que esto? No. Composición es otra cosa. Entonces la composición también es diferente. No. Puede ser la misma composición. Puede ser celulósico, por ejemplo. Tú puedes hacer un fieltro con... ¿Qué te digo? Como para que sea más fácil. Sí, tú puedes hacer un tipo fieltro con una fibra natural celulósica y haces tela, haces un... No, a ver, vamos. Tú haces un fieltro con fibra de poliéster, que es lo que tienen por allá. Enséñales tu fieltro, por favor. Sí, ese es un fieltro de fibra artificial y un aglomerado de eso, estas mascarillas. Las mascarillas no son de celulosa, ¿no? Es un material especial que tiene compuesto de fibra sintética. Entonces, si yo pongo un montón de fundas y las plancho, eso es. No es lo mismo. No. Porque aquí, ¿qué te dije yo? Tú destruyes, formas una masa y de ahí la aplastas y le das temperatura. Pero no es. Aparte de eso, le vas poniendo compuestos para darle la textura y la apariencia que tú quieres. No es tan literal de coger, pongo las botellas.
les fundo y luego aplasto y ya tengo una tela. No, no es así. ¿Te la aplasto? Sí. Entonces, como dice aquí, ¿no? Se descompone la fibra y se mezcla con algunos productos más para obtener el tejido adhesivo. Esos productos más o esas cosas son las que me ayudan y me permiten a mí establecer la característica que le voy a dar a esta tela no tejida. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, pero eso no entra para este parcial, entra para el próximo. Y sube la aguja porque le coge de la patita y la hace subir o bajar. Entonces es como cuando se prende las luces de esas que van así como continuas, igual. Que he dejado aquí.
gente se está en el sí, se limpiamos con lo divertido de esto. A ver, veamos estos. Hagámosle así. Cálculo de rendimiento. No está rápido, mientras yo tú. Es que los de acá ya tengo. Esto de acá me falta lo de aquí. Granaje. Más ancha total de la tela. Por. No más. Ya no salió mal. Tú sumando. Paula me dijo. ¿Qué sumo? Ya, por ancho total de la tela. Y abajo dices 1000 sobre gramaje, gramos sobre. ¿Sobre qué? ¿Gramos? Mira. Okay. Sobre metro cuadrado por ancho total de la tela, metro. Se expresa en metros sobre kilogramos. ¿Por qué va a ser sobre kilogramos? Ya veo, ahora déjame notar más. A ver, entonces, ¿qué quieres? Nosotros tenemos acá, ¿qué es el cálculo de rendimiento? Esto también se le conoce como áreas de trabajo, o métodos de trabajo. ¿Métodos de qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Un trabajo que es llevarse a la área de trabajo. ¿Quién ha tenido la posibilidad de comprar tela o género de punto? ¿Han ido a comprar género de punto tela para camisetas? No. ¿Cómo les vende? ¿O en kilos? ¿Cómo saben cuánto viene de tela? 2.5. Clavado. ¿Dónde es eso? No es exacto. No, pero siempre es 2.5. Depende del peso de la tela. Tienen que sacarse eso de la cabeza porque, no es así. El rendimiento de la tela va conectado primero con la garra de la máquina y la densidad de la tela que yo voy a trabajar. Van a haber telas más delgadas y telas más pesadas. Sí, Carlita. Ambas.